Hay algo que tenés que saber. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¡Habla, carajo! Nada, nada, Horacio. Que sos mi hermano y que podés contar conmigo. Yo quiero ayudarte. Vos también sabés algo, ¿no? No me mientan. No es eso. Ella me dijo que tratara de olvidarme lo que pasó entre ustedes dos y que esté con vos, que te escuche, que te ayude. Gracias por mi vida. Gracias. Clara te está matando, Horacio. Vos harías cualquier cosa por la nena, ¿no? Bueno, yo haría cualquier cosa por Clara. Lo único que necesito es que ese curita de mierda desaparezca de este mundo para siempre. Eso necesito. Gracias. ¿Hiciste bien a no decirle? No sé. Mira cómo está. Lo van a terminar destruyendo. Lo que tu hermano tiene no es por culpa de Clara ni de Coraje. Y vos lo sabés muy bien. Él tiene derecho a saber la verdad. Eso sí lo va a matar. ¿O vos qué te pensás? ¿Que si se enfrenta con Coraje va a salir vivo? Lautaro, créeme. Hiciste muy bien al no decirle. Ojalá tenga razón. Ojalá. Papito, sabes que no lo resisto. ¿Qué haces acá, hija de puta? ¡Viniste a festejar! ¡No! ¡No digas así, porque no! Yo estoy muy triste con lo que pasó. Yo no quería matarlo, no quería. Mentira, mentira, desquiciada. Lo tenías todo planeado. ¡No! ¡No, te juro que no! Fue un accidente. Yo a Nando lo quería mucho. Vine a pedirte perdón, papá. ¿Viniste a pedirme perdón? No quiero que estés enojado conmigo. Perdóname, por favor. Yo te voy a perdonar, sí. Te voy a perdonar el día que el fuego del infierno deje de arder, basura. Decí que me perdonás. Decí que me perdonás. ¡Dale, dale! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Salvame de esta vida de mierda en la que me dejaste! ¡Tira, cobarde! ¡Tira! ¡Para, vieja! ¡Vieja, hija de puta! ¡Vení! ¡Mátame! ¡Mátame! ¿Y si lo vamos a buscar? No, nos vamos a cruzar. Mejor esperemos. Vos ya debe estar viniendo. Mira. Hola. Clara, ¿qué pasó? Ana, te saco unas fotos durmiendo. ¿Cuándo? Anoche. Anoche, no sé, en algún momento entró. De eso estaba hablando con Costa, entonces. Yo no entiendo cómo no cae con el ejército ya. Y bueno, pero a lo mejor todavía no le dijo quién sos. No, bueno, eso es lo que me preocupa, porque si todavía no se lo dijo es porque está tramando algo mucho más. Tenés que ir, nos tenemos que ir. ¿A dónde querés que me vaya? No me voy a ir ahora. No llegué hasta acá para irme, Mercedes, por favor. Pero no seas cabeza dura, te lo pido, por favor, te van a matar. Nos tenemos que ir, Clara. Claro, sí, tiene razón. ¿Y tu luna de miel? Mi luna de miel se fue a la mierda, si te interesa saberlo. Acabo de contarle toda la verdad a Mesina. Y saben que no me quiere ver nunca más en la vida.
Bueno, cálmate. ¡No! No me calmo un carajo. Estoy harto de calmarme, harto. Estamos así por un capricho del señor que se quiere quedar en este pueblo de mierda cuando tendríamos que habernos ido hace un año. Estamos así porque nos quedamos acá y no nos fuimos hace un año. Entonces no jodas con esto, santo. Las cosas no pueden estar peor, pero no nos fuimos. Entonces, ¿por qué no hacemos como hicimos siempre y nos ayudamos como una banda? ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Qué pasó? Nada, vino Ana y le sacó una foto en la espalda y ahora le debe estar contando todo a Costa. Santo, las cosas no pueden estar peor. Decime si cuento con ustedes, sí o no. ¡Ocupado! Messina, soy yo. No quiero ver a nadie, pibe. No quiero ver a nadie. ¿Cómo se lo tengo que explicar? ¿Qué pasó? El sacristán hizo algo. Dígamelo que yo voy y lo reviento de una trompada. Dígame. Me mintió. ¡Me mintió! Se hizo pasar por alguien que no es. ¿Querés creer? ¿Que vos también lo sabías? ¿Qué cosa? ¡Que el cura es Coraje! Sí. Pero yo no se lo podía decir, Messinita. ¡Lo tiró! ¡Me van a hacer un monumento a Lotaria del siglo! ¡Ah, no! ¡A esos dos le mando la cara! No. Messina, usted no puede hacer una cosa. ¡Ah, no! ¡Mirá! ¡Me vas a ver! No, por favor, cálmese. Usted está nerviosa, por eso quiere... ¡No me puedo calmar, Pipo! ¡Ese desgraciado con Sotana me casó! ¡Y tuvo el tupé de hacerle reposo a mi hermano que para descanse! ¡Todo teatro! No, Messina, escúchame. Yo sé que mi hermano no hizo los votos para ser cura, pero es mejor que cualquier cura de estos de verdad. Si mi madre viviera, también le pediría eso, que no lo denuncie, por favor. Acuérdese del párroco anterior. No. Y no lo dejaba entrar a la iglesia. ¿Y mi hermano qué hizo? Lo dejó entrar a usted con todas las prostitutas. ¿Y Coraje? ¿Coraje cuánta gente ayudó, Messina? Entonces, Messina, por favor, se lo suplico, no lo denuncie. ¿Por qué no nos damos un abrazo? Así nos consolamos mutuamente de todo lo que está pasando.